batiendo banderas, abriendo fuego, cavando trincheras, y te echo de menos. Y que hago aquí, mirando al cielo, a 10.000 kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras, y te echo de menos. Sorda divina entre bombardeos. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas, al repaso detallado de la información comarcal, como siempre, puntuales con los servicios informativos después de este fin de semana que nos ha dejado varias informaciones destacadas. Comenzamos en primer lugar con el Centro Integral Territorial que comenzaba a andar el pasado año y que ya se encuentra inmerso dentro de un programa de actividades para fomentar el vivero de empresas y de negocio en la comarca de Zafra. Por ello, para el próximo 8 de febrero se ha invitado a todo el colectivo empresarial de Zafra para una primera reunión donde puedan analizar las necesidades y las demandas de este colectivo. El Centro Integral Territorial acogerá el próximo 8 de febrero una reunión con empresarios y empresarias de la comarca para analizar la situación actual del mercado empresarial. En estas reuniones de trabajo se buscarán soluciones a las demandas que el colectivo empresarial está buscando para paliar los efectos de la crisis económica, según lo destacaba la técnica de la red de observatorios locales, Marife Guisado. Las reuniones empresariales tienen como objetivo conocer las necesidades, las demandas, las carencias que el sector empresarial viene manifestando, y a través de proyectos de la red de observatorios y de ayudas del área de igualdad y desarrollo local, poder empezar a dar respuesta a estas demandas, carencias y necesidades que nos plantean. Esta reunión, como he dicho al principio, se tendrá lugar aquí en el Centro Integral el día 8 a las 8 de la tarde. Y esperamos que sea lo suficientemente productiva. No es una primera reunión de encuentro, las reuniones ya se han venido produciendo, por lo tanto lo que estamos haciendo es retomando todos aquellos documentos que ya han nacido de este año de trabajo, para de forma ya operativa y práctica empezar a plantearnos posibles puestas en marcha de proyectos y acciones que den respuesta a estas necesidades. Por su parte, la gerente de la Mancomunidad de Municipios en Río Bodión, Eva Arenales, destacó que otras de las funciones del Centro Integral Territorial será el desarrollo y promoción de toda la comarca a nivel empresarial, de innovación y conocimiento. Por ello, una de las apuestas es un vivero de empresas y negocios. Por ello, dentro del centro, que ahora os enseñaremos brevemente, una de las apuestas es el vivero de empresas. Un vivero de empresas, un vivero de negocios, para el que Diputación de Badajoz, a través del proyecto ROT, ya junto con los técnicos que venimos trabajando en ellos, el día 8 que se quiere plantear una serie de propuestas de futuro para los empresarios. Propuestas para los nuevos emprendedores, para las empresas en apuros, gracias o a causa de la cosa, como dicen los propios empresarios, apuestas y propuestas de futuro para toda esta serie de empresas y de gente. Por ello, nos parece importante que el día 8 aquellas empresas y empresarios y asociaciones que están invitadas pues acudan a nuestra reunión. Y vamos con la noticia destacada de la jornada. La Asociación Cultural Desde el Tendido de Zafra organizaba el tercer festival flamenco a beneficio de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Muy satisfechos por la organización y sobre todo por la repercusión que ha tenido, ya que se han vendido más de 1.000 entradas. Y fundido con el proyecto de futuro de Extremadura, desde Jerez de los Caballeros les ofrece la noticia del día. Grupo Alfonso Gallardo, consiguiendo un mejor futuro para todos los extremeños. Más de 1.000 entradas se vendieron para el tercer Festival Rociero
a beneficio de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, que organizó la Peña desde el Tendido de Zafra, el pasado sábado 4 de febrero, en el que actuaron grupos de primera fila nacional como María de la Colina, Lubricán, Rocío Márquez de Caramelo, Soniquete, el cuadro flamenco de Pilar García y el coro rociero El Patio. Además de las actuaciones, se pudo disfrutar de un desfile de flamenca y trajes de corto de la tienda Pachaz y un desfile de trajes de luces de la causa Tauroex. El presidente de la Peña desde el Tendido, Juan Luis Rodríguez Vaca, quiso agradecer el trabajo e implicación de todas las personas que han hecho posible este certamen solidario. Vendidas unas 1.000 entradas, yo creo que la gente ha demostrado una vez más que Zafra y su comarca es solidaria, y yo creo que el cartel también lo merece. La entrada del tiempo un poco no nos acompaña, pero hemos preparado para que la caseta esté ambientada y yo creo que va a ser un gran festival. Yo creo que este año hemos conseguido lo que en estos 3 años, aunque han pasado, no podemos desprestigiar a los artistas que han pasado por Zafra porque tienen su renombre, pero yo creo que este año hemos batido un récord de famosos aquí en Zafra, que nunca han venido a actuar a nuestra ciudad. Darle las gracias a todos los artistas que han venido desinteresadamente y una vez más a todos los empresarios, a la Peña de Cer Tendido, que tengo el gusto de presidir, pero sin ellos esto no sería posible, y sobre todo también a nuestros familiares que nos apoyan, porque esto es muy fácil venir, pagar su entrada, que es lo que tiene que hacer la gente, pero esto lleva un trabajo de 2 y 3 meses de trabajo para conseguir que todos los productos que hay en la barra y todas las instalaciones que está aquí, la decoración y todo, pues sea donada por empresas y de tanto de Zafra como de la comarca. El presidente de la Junta Local de Zafra, de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, Antonio Mejías, destacó la labor que la Peña desde el Tendido realiza para celebrar eventos como este. Hombre, para nosotros es un orgullo, ¿sabes?, que esta peña se esté volcando con esta asociación, con la Asociación Española contra el Cáncer, y coincide con el Día Mundial del Cáncer. Y entonces yo creo que la gente, son muy solidarias la gente de Zafra y parte de la comarca Ría Bodión, pues creo que se llenará la caseta. Los fondos recaudados irán destinados a la investigación contra el cáncer. Pese al frío, se cumplieron las expectativas y el público respondió solidariamente. Traigo mis cartas de amores pa' tirarlas en la candela. Pa' tirarlas en la candela. Traigo mis cartas de amores a tirarla a la candela, traigo mi carta de amor, a tirarla a la candela, a tirarla a la candela, y su anillo con mi nombre, para no dejar ni seña, y su anillo con mi nombre, para no dejar ni seña, y cómo voy a olvidarte, y cómo borro tu tu manera de ser, si a tu vera yo he sentido amar por primera vez. De empresas con la fortaleza del acero, firmes cimientos empresariales y fundido con el proyecto de futuro de Extremadura, desde Jerez de los Caballeros, le ha ofrecido la noticia del día. Grupo Alfonso Gallardo, consiguiendo un mejor futuro para todos los extremeños. Cambiamos de asunto y cerramos con turismo, en concreto con el Centro de Iniciativas Turísticas, que ha presentado una petición a la demarcación de carreteras. La nueva Junta Directiva del Centro de Iniciativas Turísticas de Zafra se propone elevar a las administraciones públicas todo tipo de sugerencias que, según su saber y entender, coadyuyen al objeto social para que sean beneficiosas para la ciudad. En este sentido, la primera actuación ha sido solicitar a la demarcación de carreteras del Estado en Extremadura que, como quiera que en la autovía A66, el importantísimo nudo de comunicaciones de Mérida, no figura señalizada la ciudad de Zafra y en los indicadores de dirección que abundan a lo largo de la mencionada ruta, salvo error u omisión, solo se hace ya bien pasada Villafranca, que se subsane esto de tal modo que en Mérida y en otros puntos en dirección Sevilla se refleje la indicación Zafra. Bueno, pues el Centro de Iniciativas Turísticas, en su nueva andadura, una de sus misiones o de sus objetivos consiste en colaborar a nuestra manera con las administraciones públicas
haciendo todo tipo de sugerencias que vayan en beneficio de la comunidad, de la ciudadanía. Entonces, hace unos días hemos hecho la primera de estas sugerencias y concretamente ha sido ante la delegación la demarcación de carreteras del Estado en Extremadura. Consiste nuestra sugerencia en que haya una mejor señalización de las direcciones hacia Zafra. Hemos encontrado que en Mérida, que como ustedes saben es un nudo de comunicaciones fundamental en nuestra comunidad, no existe, salvo que haya algún error y lo hemos intentado verlo exhaustivamente, no existe una señalización directa hacia Zafra, si existe señalización dirección Sevilla. Ocurre que Zafra es el principal centro turístico del sur de Extremadura, de Mérida para abajo. Pensamos que Zafra es la principal localidad en este sentido. Por lo tanto, si a esto se suma el que Zafra es una ciudad con una industria, a pesar de la crisis, todavía potente, una ciudad que es un referente comercial y una ciudad que tiene la Feria Internacional Ganadera, que es un foco de atracción de innumerables visitantes, entendemos que la Administración debería hacer un esfuerzo para que, y además esto entendemos que no es demasiado costoso, para que nuestra ciudad quede señalizada convenientemente. No hay señal hacia Zafra hasta pasado Villafranca de los Barros, que ya existe una señal de carácter turístico que indica nuestra localidad. Se ha enviado copia de esta solicitud a la alcaldesa con la confianza en que la corporación que preside se hará eco de la petición y la avalará y apoyará ante la demarcación de carreteras. Pensamos que es importante, por la cuestión del desarrollo económico, que las comunicaciones sean fluidas, y uno de los factores que probablemente confluyen en hacerlas fluidas es el que haya indicadores de carretera que faciliten el tráfico. Tenemos ejemplos, esto no lo hacemos gratuitamente, es una cosa que nosotros hemos constatado porque nos han contado algunos casos de despistes en Mérida. Hay personas que han venido a operarse al hospital de Zafra, que como ustedes saben están haciendo operaciones de cirugía de columna magníficamente y es un centro referente en toda Extremadura, y entonces han venido unas personas de Navalmoral de la Mata y en Mérida han tirado en dirección a Badajoz para después venir a Zafra, es un rodeo innecesario, o de otra persona que venía de Madrid y ha hecho exactamente la misma operación. Parece que hoy día con estos inventos del GPS y con los mapas de carretera, bueno, todo está solucionado, pero ciertamente no. Hay personas que todavía no utilizan esos elementos y van de viaje quizá un poco siguiendo la señalización. Y por eso es importante, entendemos que se señaliza en este sentido la dirección a Zafra en Mérida y en algunos tramos más de la autovía. Hemos enviado una copia de la sugerencia, la hemos enviado al delegado del Gobierno de Extremadura por si él considera oportuno tomar alguna medida o hacer alguna indicación al respecto. Y también lo hemos mandado, y esto nos parece muy importante, al Ayuntamiento de Zafra, su alcaldesa, porque pensamos que podían sumarse a esta petición y que el apoyo de la corporación, si lo estima conveniente, puede ayudar mucho a que podamos conseguir este objetivo de que Zafra quede suficientemente señalizada. Por otra parte, se ha puesto en marcha la web oficial del centro en formato blog, en la dirección www.fitzafra.es, destinada a la información de los asociados y de los ciudadanos en general, que a través de ella puedan aportar sugerencias. Pues es todo, mañana volvemos a las 9:30 de la noche y en sus redifusiones, y si lo prefieren en nuestra página web zafratv.com. Que pasen un feliz día y los esperamos a todos de vuelta. De tu beso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras, y te echo de menos, si quedo aquí, mirando al cielo, a 10.000 kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras, y te echo de menos, sorda divina entre bombardeos.